Este año el espectáculo de iniciación de los Illuminati, también conocido como el Super Bowl, ha contado con dos importantes cantantes, Shakira y Jennifer Lopez. Este ritual es un ritual que yo no sé si no se dan cuenta los estadounidenses o las demás personas. Es un sacrificio abierto a Dios Molech y a la diosa Babalón. Otros años han existido a estos rituales: Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, etc. Siempre haciendo rituales iluminados. Muchas veces no somos conscientes de lo que de cuando asistimos a un espectáculo, que es un espectáculo organizado por sociedades secretas, que son las que manejan el mundo, y son rituales para adorar a sus dioses antiguos, donde mueven la energía tremenda entre oscuridad, fuego, agua, aire, se mueven los cuatro elementos. Y esa energía la utilizan para sus propósitos. La diosa Babalón es un personaje mítico, proviene del libro de la Revelación. Es llamada la diosa Escarlata, la reina de Babilonia, la gran ramera, y la madre de las abominaciones, y la madre de todos los dioses y demonios. Siempre va de rojo. Babalón es considerada una diosa demoníaca del amor y de la guerra. Se le atribuyen los títulos de Señora del Universo, de la Lujuria, de la Fuerza, del Éxtasis y de todas las riquezas de la Tierra y del Universo. Muchos ocultistas creen que Babalón es la diosa de las máscaras, ya que se cree que ella es la fusión de todas las diosas, del amor y de la guerra. En el libro de las Revelaciones, a Babalón se la conoce como la pareja del caos, siendo el caos un título para la gran bestia escarlata del Apocalipsis. Se cree que Babalón es la contraparte de la Virgen María, siendo así su opuesto, ya que la diosa Babalón es una gran ramera. Babalón también hace su presencia en muchos de los textos telémicos del escritor, poeta, ocultista Alex Bromley. Él mismo afirmaba que esta diosa tenía su origen en los tratados de la magia enoquiana del ocultista John Dee, pero también se cree que el origen de esta diosa es antidiluviana. A diferencia de la bestia, cuyo número es el 66, a Babalón se le atribuye el número 156. Considerada una diosa de aura real, intensa, poderosa y peligrosa, se ha recomendado a muchos practicantes de la magia que tengan mucha precaución al momento de invocar a esta terrible deidad cósmica. Para los Illuminatis, Babalón es la máxima autoridad del universo, seguida de la gran bestia, 666, Lucifer. Babalón representa la energía femenina en todo su esplendor y gloria, así como la gran bestia. Ella cabalga representada la energía masculina, siendo Babalón más poderosa. Una leyenda cuenta que todo aquel
que pacte con Babylon deberá servirle por la eternidad, a cambio de fuerza, poder, riqueza, éxtasis, amor y mucho más. El símbolo de Babylon es la estrella de siete puntas, y su fórmula mágica es el 7. Para la mitología Telema, esta es la diosa mujer escarlata, que cabalga encima del 666. Babylon es la representación del arquetipo femenino, de la diosa madre, es la hija de las estrellas, de la noche, hija de la diosa egipcia Nut. Babylon es un arquetipo de la metáfora del eterno femenino, inherente en nuestro inconsciente. Babylon es la diosa guerrera que viene como con una espada a desgarrar el nuevo orden imperial patriarcal. En la mitología de Telema se cree que Babylon es demasiado hermosa para mirarla a los ojos mortales y que ella ha escondido su hermosura lejos en solitarios cielos de medianoche. Que su boca es roja y sus senos hermosos, sus caderas arden llenas de fuego y su lujuria es fuerte como fuerte es el hombre en el calor de su deseo. Babylon es la energía femenina del universo, es la magia enochiana. Así como en la Cábala existe el concepto de Sephiroth, o en la tradición hindú existe el concepto de Sati. Ella representa el sacramento sexual. A través de la historia nos encontramos con mujeres como, por ejemplo, las Etairas griegas, que si bien se las conocía o se las consideraba como prostitutas, eran mujeres que conocían muchos secretos de la magia y el manejo energético de lo sexual. En el antiguo Japón, las geishas acompañaban a los varones a reflexionar más allá de tener o no sexo con ellos. En los evangelios apócrifos se comenta que María Magdalena era la confidente y pareja de Jesús. Bárbara Warner nos cuenta que aparte era versada en temas metafísicos muy profundos y en la energía sexual. Su simbología es heptagrama unicurso, el número 7, y se corresponde con Nefta, la diosa que trae y busca la unión sin discriminación. Su equivalente griega es Afrodita, la diosa del amor. Aquí vemos la representación de este ritual, todos los mensajes ocultos que lleva, a quién adoran, con quién trata estas energías, aquí. En el círculo se ve cómo lleva el ojo que todo lo ve. En estos rituales ocultistas se mueven unas cantidades de energías tremendas con los cuatro elementos dirigidas a los planes secretos y dioses antiguos. Que aún veneran la mayoría de las sociedades secretas. Es un ritual en toda regla, a nivel energético grandísimo, donde llevan años haciéndolo, implantando mensajes subliminales a las personas. Es una forma de trabajar el inconsciente al verlo de una forma aparentemente divertida, se nos queda como algo que es normal y las personas lo van normalizando. Y toda la persona que ve esto sin ser consciente, su energía se la regala a ellos.
cuantas más personas haya viendo este ritual, más energía se produce y más fuerza van teniendo ellos. Y todo esto es gracias a las sociedades secretas que controlan el mundo. El número 33 es un número maestro para los ocultistas. Para los masones es el último grado de la masonería. Y este Super Bowl se ha hecho el día 33 del año 2020. Parece que no, pero saben cómo mover y cómo hacer los rituales en cada momento, en cada día, y qué elemento se debe usar, ya que manejan energías muy sutiles esotéricas. En la Super Bowl de este año han participado 4 cantantes: Shakira, Jennifer López, que fueron las principales, y otros 2 que fueron la energía masculina, que participaron como maestros. Jet Balvin y Bad Bunny. Bueno, igual no los he pronunciado muy bien. Vamos a ir viendo cómo ha sido este ritual. El ritual lo inicia Shakira. Vestida de rojo. Es importantísimo porque los ocultistas lo utilizan mucho y personifican a la diosa que os he hablado antes, Babalón. Esta diosa se la adoraba en la ley de Telema. Representa el impulso femenino, la fuerza primaria esotérica de la dama de rojo. Para adorar y recordar a las diosas antiguas, que ahora está súper promovido en internet. El volver a adorar a diosas antiguas para conseguir los propósitos que ellos quieren. Aquí en este Super Bowl se ve clarísimo cómo se está ofreciendo iniciar a un grado superior a una de ellas, a Shakira. Mientras Jennifer López se viste de negro, porque es el color que controla la ceremonia donde entra la cantante vestida de negro. Y digamos que es quien la va a iniciar en este mundo. Es como la maestra de la ceremonia. Cuando se presentan iniciados de grado menores
ante grandes maestros, hay que hacer un rito, como al principio os he enseñado, que ya lo empieza con la soga, atada a la soga. Este es un símbolo en el ocultismo y en los rituales, significa todas las fuerzas y deseos, regulan la conciencia del hombre y no se quitan hasta que el hombre no es capaz de controlar y gobernarse en los principios del ocultismo. Y se libera cuando es visible su voto. Y cuando ha prometido toda su vida a pertenecer a este ser. También en el ritual aparece uno que representa al ojo que todo lo ve, del dios gran arquitecto del universo. Después de pasar por el rito de la soga, ella empieza a cantar en forma de pirámide en un escenario de fuego y de sentencia. La iniciada se postra en el suelo y el cantante, bastón y vestido en blanco, simboliza la pureza de los iniciados. Y este cantante hace alusión en su canción a la nueva religión que va a entrar, controladora, o que pretenden que entre. Del orden mundial. Otro significado súper extraño fue cuando Shakira empezó a sacar la lengua y a moverla como si fuera un reptil. Ya que muchos de estos dioses antiguos son reptiles, son reptilianos, están representados en las tablillas sumerias y en todos los libros antiguos. La élite está dominada por reptilianos y por sus dioses reptil, de los que nos hablan en las antiguas culturas. Jennifer López entra vestida de negro, como si fuera una gran maestra, donde inicia a Shakira. Y a su vez entra con otro cantante, él vestido de negro y ella vestida de blanco. Representan a los iniciados. Por eso actúan así por separado con el sol. Reuniéndose así luego los dos maestros, haciendo una especie de altar con los cuernos
haciendo, simbolizando al dios antiguo. En muchos cronos esto es venero. Ahora, antes hemos visto una imagen muy rara de niños pequeños en jaulas con el símbolo de Venus enfrente, donde hacen un gran énfasis a esta imagen. Venus representa a la Gran Madre. Venus representa, digamos, al planeta Venus, donde muchas sociedades secretas adoran a los dioses de Venus, porque consideran que la Gran Madre vino de ahí. Es tremendo ver esos niños cantando dentro de unas jaulas. Como diciéndonos que nos van a enjaular, que nos van a tener ahí quietos, atados, sumisos. Y en el fondo es como nos tienen a muchos si no despertamos. Todos estos se han usado en las ceremonias, en la Super Bowl. Llevan años haciendo rituales ocultistas, donde cogen fuerza para ellos. El rito de la soga es el inicio de una primera. Simbolismos que se han usado desde hace siglos en las ceremonias de los cultistas. Entonces pensemos un poco detenidamente. ¿Dónde asistimos? ¿A qué asistimos? Porque somos partícipes de esos rituales. Consciente e inconscientemente. Pero les ayudamos a darles poder, a darles un sentido. En el fútbol pasa igual, porque en todos los deportes se mueve mucho dinero y se mueve muchísima energía. Y muchas veces mucha energía de rabia, de odio, que es de la que vive esta gente. Analizar detenidamente y ver por ahí en YouTube algún vídeo de la Super Bowl y ir analizando cada detalle. Yo os he dado detalles muy poquitos, hay muchos más. Bueno, esta es Beyoncé y Lady Gaga, que ya han participado en otras Super Bowl anteriores. Lo curioso que hay que detenernos a pensar, ¿por qué siempre un mes antes o 15 días antes de que esté la Super Bowl muere algún artista conocido o muere algún deportista conocido? Y generalmente además de forma inesperada y de forma extraña. De tenerlo a pensar.
quizás se ofrecen también seres humanos. Pensar un poco. Bueno, espero haberos abierto un poco los ojos. Muchas gracias por visitar mi canal. Si os ha gustado, suscribiros a él. Y un abrazo y nos vemos pronto.